Andres Vargas Hernandez liked the stream. Thanks for watching. Gracias, gracias. Yo, Andrés, si ¿sí se oye? ¿Se escucha? ¿Se escucha mi voz? ¿Se escucha el juego? ¿Todo bien? Qué bonita. Qué bueno, ¿eh? ¿Sí se escucha entonces el...? Me escucho todo correcto, ok, vale. Me parece perfecto. Todo correcto. Bueno, ok. Pues gracias, gente. Sean bienvenidos aquí a otro directo de Fighting Games. Pero en cada pelea voy a leer un artículo filosófico. Jose H. Leon liked the stream. Thanks for watching. Gracias. Y seguimos con el tema de garantía y funcionamiento adecuado de Alvin Plantinga. Y bueno, nos toca jugar Capcom contra SNK. Fue el juego que ganó la semana pasada. Alan Sanchez liked the stream. Thanks for watching. Gracias. Entonces ya saben, igual misma dinámica. Para los que sean nuevos. Joan's Bravo liked the stream. Thanks for watching. Gracias, gracias. Voy a estar jugando Capcom SNK, el modo arcade. En cada pelea voy a leer un fragmento del capítulo 2 en el que vamos en la tercera parte del capítulo 2 del libro de garantía y funcionamiento adecuado de Alvin Plantinga. Pierdo o gane, leo el... Voy a leer el escrito, ¿no? En este caso estoy dándole prioridad a la lectura antes que al juego. Es decir, incluso aunque me acabe el modo arcade, si no termino de leer la sección del libro, sigo jugando, ¿no? Eso, Anita. Eso es todo, mira. ¿Quién como tú, Anita? Sus estrellitas para ti. Eso. Gracias, Anita, ya sabes que... Ana Catheris Costa sent 1,000 stars, estrellitas para ti, hugging face. Gracias, ¿no? Gracias por tu apoyo, Anita, ya sabes que Ya sabes que para ti siempre están disponibles mis... los recursos que suelo hacer, ¿no? Mis escritos, los guiones que hago para tanto Cross Examen como para mi canal personal. Gracias una vez más por tu apoyo. ¿Qué más? ¿En qué estábamos? Ah, sí, no, en el tema de funcionamiento. Garantía y funcionamiento adecuado, ¿vale? Entonces déjenme... Run. ¿Qué es run? Ah, ya sé qué es run. Sí. Dash, oh, sí, no me gusta el dash. Dejen configuro los botones, ¿no? ¿Cómo está esto? Golpe chico. Ah, recuerden que si tienen preguntas, comentarios, solamente voy a responder aquellas que tengan que ver con la lectura del libro, ¿no? Lo que tenga que ver con el tema que voy leyendo, ¿no? Si tienen preguntas, comentarios en general, ya saben que mañana luego el stream de chat, ¿no? Con ustedes. Ah,
Eli Andrade liked the stream. Thanks for watching. Gracias. Hoy está viendo que no tienen los golpes medios acá. Interesante. El PHP R1. R1 LPHP, R2 LKHK. Ok. No tiene muchas opciones. Vamos a dejar down. Dice Anita, muchas gracias Kuda, no puedo estar más seguido por las horas de diferencia y siempre estoy durmiendo. Sí, así es, lamentablemente ya sabemos que muchos no pueden estar a esta hora, ¿no? En especial los que viven ahí al sur de América. Y yo no puedo hacerlo más temprano por mi trabajo, ¿no? ¿Qué hago, Sergio? ¿Cómo estás? Creo que ahí está bien. Vamos a estar hablando sobre Getir. Arcade Mode, yes. Anita, ¿quiénes son los culpables? Pues ustedes, yo no. Yo no tengo la culpa de que vivan hasta allá al fondo del mundo. Oye, creí que había agarrado la barra de energía de SNK. Me fui con la finta. Hey, come on. Round 2. Fight. La waifu.
Por ahí avisen si está la encuesta activada. Ok. Entonces vamos a continuar con esto. Déjenme checo. Ok. Vale. Sí. Ok. Bien. La semana pasada estábamos terminando de leer lo que era. Lo que tenía que ver con el plan de diseño, ¿no? También lo que era el plan máximo y también algunas cuestiones relacionadas con el diseño como tal, ¿no? Y vamos a comenzar con otra condición o con otro factor o con otra característica relacionada con el funcionamiento adecuado, y vamos a estar hablando de Gettier, compensaciones y compromisos, ¿no? Dice así, Gettier, compensaciones y compromisos. Número 1, Gettier. El conocimiento es creencia verdadera justificada. Así lo pensamos desde tiempo inmemorial. Entonces Dios dijo, deja que Gettier sea. No todo era luz, tal vez, pero de todos modos supimos que habíamos estado parados en un rincón oscuro. Thanks for watching. Yo, mi Dani, llegando tarde como siempre, man. El artículo de 3 páginas de Edmund Gettier es sin duda único en la filosofía contemporánea, en la que podríamos llamar radio de significación. La relación entre el número de páginas que se han escrito en respuesta a ella y su propia extensión y los estragos que ha causado en la epistemología contemporánea han sido enteramente saludables. Así es, dice, ya vi que Anita se rifó. Sí, la Anita se rifó aquí con las estrellitas. Es la única que apoya aquí, Mindet. No se puede esperar nada del Dani, el Willow Geek, de la demás gente. Pero bien que sí se ponen a leer los libros, hay que recopilo, ¿no? Así es esto. Fíjate que esta parte de bueno, voy a terminar de leer, ¿no? Nunca tantos aprendieron tanto de tan pocas páginas. Lo que Gettier señaló, por supuesto, es que la creencia, la verdad y la justificación no son suficientes para el conocimiento. Naturalmente, ha habido muchos intentos de proporcionar una cuarta condición, muchos intentos de agregar un epiciclo o dos para eludir a Gettier. Lamentablemente, sin embargo, en la mayoría de los casos, la respuesta rápida ha sido otro contraepiciclo que elude la ilusión, que luego existe un contraepiciclo y así sucesivamente, un mundo sin fin, ¿no? Aquí lo que está haciendo referencia es que ante una... ya lo había comentado en el primer stream, entonces lo voy a leer rápido. Recuerdan que la definición de conocimiento ha sido creencia verdadera justificada, ¿no? Hay varios tipos de creencia. Entonces se creía que cuando tenías creencia verdadera justificada, pues eso es conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es conocimiento? No es otra cosa que creencia verdadera justificada. Hasta que, como señala aquí Plantinga, Gettier presenta su artículo titulado es conocimiento. El conocimiento es creencia verdadera justificada, así con una interrogación al final. Y bueno, hizo un tremendo pues parteaguas, puso un antes y después en la historia de la filosofía. Decía por ahí David Lewis, que es un filósofo analítico, que dice que los únicos filósofos que realmente han creado una tesis en filosofía de la misma manera que podrías creer en las ciencias empíricas, así que sea imposible de refutar, o sea, realmente algo sólido, algo con fundamento en filosofía, ha sido ese escrito de Gettier y el teorema de incompletud de Gödel, ¿no? Son los únicos dos, dice David Lewis, que han hecho estragos, que realmente han puesto un antes y después en la historia de la filosofía. En el caso de Gödel, pues lo que serían las matemáticas, filosofía de las matemáticas, toda esta cuestión. Y sí, si ustedes leen o buscan libros de epistemología, a partir del artículo de Gettier, así han habido cantidad de trabajos, de obras sobre epistemología, sobre esta cuestión, ¿no? Y lo que dice aquí Plantinga es que una de las soluciones era agregar una cuarta condición, creencia verdadera justificada más una cuarta condición. Y ha habido un montón de propuestas, y lo que dice aquí Plantinga, pues es que
agregan una cuarta condición y lo único que pasa es que llega otro contraejemplo, alguien propone un nuevo contraejemplo de Gettier. De hecho, sí se le conocen estas objeciones o estos contraejemplos al conocimiento. Cuando alguien propone, miren, aquí está mi nueva definición de conocimiento, y alguien propone una objeción, algo para refutarlo, a eso se le llama contraejemplo de Gettier, ¿no? En honor, pues, a Edmund Gettier, ¿no? Y es lo que dice Plantinga. Alguien propone una nueva condición, aparece un nuevo contraejemplo de Gettier. Alguien propone una nueva condición y aparece un nuevo contraejemplo de Gettier, y así hasta el infinito, ¿no? Continuando, dice: no pretenden en absoluto denigrar esta a menudo esclarecedora literatura, pero lo que los ejemplos de Gettier realmente muestran, como lo argumentaré, es que las explicaciones internalistas de la garantía son fundamentalmente deficientes. De ahí que los epiciclos añadidos, siempre que apelen solo a factores internalistas, estén condenados al fracaso, ¿no? Y entonces era lo que les comentaba al principio. La propuesta de Plantinga no es agregar una cuarta condición a la creencia verdadera justificada. En el caso de Plantinga es: eliminas la justificación y la reemplazas por garantía, ¿no? Entonces, ¿qué es conocimiento en el proyecto de Alvin Plantinga? Creencia verdadera garantizada, ¿no? Que es un enfoque externalista. Mi objetivo en esta sección es tratar de comprender lo que realmente subyace a las situaciones de Gettier y luego ver cómo se ve Gettier desde el punto de vista de la presente concepción de garantía. Quedará claro, creo, que los problemas de Gettier en realidad no lo molestan. Considerarlos nos permitirá, no obstante, profundizar nuestro análisis, ¿no? Dice Andrés: no, men, yo apoyaría si tuviera dinero y toda la vara, pero lamentable no soy propio de mi jefe. Así es, ¿no? Emiliano: ¿cuál fue el aporte de Gödel que puso un antes y después? Lo que estaba comentando era, en palabras de David Lewis, que es un filósofo analítico, y él decía que en filosofía, en esta historia de la filosofía, más de 2000 años ya, y lo que decía que realmente las únicas tesis que han marcado un antes y después, algo que se puede considerar sólido en filosofía, han sido el artículo de Edmund Gettier, de que el conocimiento no es creencia verdadera justificada, y el teorema de incompletud de Gödel, ¿no? Felipe Flores liked the stream. Thanks for watching. Gracias. Pero incluso Plantinga dice, incluso hay detractores, hay quienes creen que en realidad no es el caso, ¿no? En realidad que está muy que tanto los teoremas de incompletud como la epistemología de Edmund Gettier, que están muy sobrevaloradas, que en realidad no se les debería dar tanta atención, ¿no? Hay algunos que así los consideran, ¿no? Pero la gran mayoría considera, pues, que sí. Serían esos casos en filosofía que realmente son tesis con un fundamento prácticamente sólido. Para aquellos, por ejemplo, que dicen que en filosofía no aporta nada, que no hay desarrollos en filosofía como en las ciencias empíricas, David Lewis dice, pues sí, son estos dos casos. Él dice nada más esos dos, ¿no? Es una exageración, ¿no? Hay alguien que podría decir todavía que hay más, ¿no? Pero yo estoy por eso pensando en David Lewis y en esos dos casos, ¿no? Así es, mi Felipe. Bueno, a darle. ¿Qué hago con esta pibita?
Namaste. Round 2. Fight. You are fight. Ah, rayos, ¿por qué la enterró? Esa no me la sabía. Los de Cross Examen, Barranda y Jair estudiando, mae. Así es, mae. Así es. Siempre ha sido así. Si no fuera por mí, ya Cross Examen ya se hubiera. Ya hubiera desaparecido. Ay, mendigo gay. Oye, Gay es bueno, lo hubiera agarrado. No sé si sacar el especial. Qué bueno, sacaba el... Ah, solamente que no lo tengo. Se me olvidó cómo era el especial de ella. Si no han descargado los libros de la Cosmovisión Cristiana, que son los libros recopilatorios que he hecho, ahí está el link, ¿no? Round 4. Mega King, ah, ¿cómo pega? No tiene, ¿cómo? Bueno, ahí está. Oye, pero ¿por qué gasté nada más una barra? Fíjate que yo creí que cuando la primera vez que jugué King of Fighters, creí que King era hombre, man. Oye, Daniel, sí está la encuesta activada, ¿verdad? Jorge Romero, buenas noches. Creo que no te había saludado. ¿Quién más ha llegado por aquí? No, nada más, ¿verdad? Continuando, los problemas de Getir vienen en varias formas. Existe la versión original de Getir de que Smith tiene un Ford o Brown está en Barcelona. Smith entra a tu oficina presumiendo de su nuevo Ford, te muestra el título de venta, te lleva a dar un paseo y en general te abastece con una gran cantidad de evidencia para la proposición de que posee un Ford. Naturalmente, crees en la proposición, Smith posee un Ford, siguiendo la máxima de que nunca está de más creer una o dos verdades adicionales. De esa proposición deduce su disyunción con Brown está en Barcelona. Brown es un conocido tuyo de cuyo paradero no tienes información. Por suerte Smith miente, no posee un Ford, pero Brown, por una feliz coincidencia, está de hecho en Barcelona. Entonces tu creencia de que Smith posee un Ford o Brown está en Barcelona es realmente cierta y está justificado. Pero seguramente no se puede decir adecuadamente que lo sepas, o sea que lo sabes, conocimiento ahí, ¿no? En un ejemplo similar, debido a Kit Litter, ves a unas 10 yardas lo que consideras una oveja en el campo, actuando nuevamente sobre el mismo principio. Infieres que el campo contiene al menos una oveja. Como resultado, lo que ves no es una oveja, sino un lobo con piel de oveja. En virtud de pura casualidad, sin embargo, hay una oveja en una parte del campo que no puedes ver. Tu creencia de que hay una oveja en el campo es verdadera y justificada, pero difícilmente es un caso de conocimiento, ¿no? Gracias, Dani. Y bueno, estos son algunos ejemplos de Getir. Hay más. Han salido distintas contraejemplos de Getir. Pero cabe destacar que ha habido respuestas de epistemólogos internalistas a esas objeciones de Getir. Hay un artículo
Me parece que es de hecho es de una filósofa mexicana. Lo leí hace tiempo y responde a cada una de las objeciones originales de Gettier, de que efectivamente sí es conocimiento, ¿no? Solamente el problema no está en la definición de conocimiento, el problema está en los mismos escenarios que plantea Gettier, ¿no? Si no mal recuerdo, pero la conclusión de la filósofa es que de todas maneras considera que propone dos propuestas, ¿no? Por así, por valga la redundancia, ¿no? Dos opciones, dos respuestas, dos salidas al problema de Gettier. Uno de esos es ese, abordar las objeciones de Gettier, ¿no? Resolverlas. Yo leí el artículo hace tiempo y me parece que sí las resuelve perfectamente, haciendo distinción, por ejemplo, de cuando una cosa es creer y otra cosa es afirmar una proposición, ¿no? De hecho, eso fue algo que leí hace tiempo en mis streamings sobre epistemología, de esa diferencia que hay entre creer y solamente afirmar una proposición. Y me parece que sí tiene éxito en resolver cada una de las contraejemplos de Gettier. Pero el problema es que no es una solución efectiva del conocimiento, porque puede ser el caso que haya por ahí un contraejemplo de Gettier más sofisticado, más complicado. Alguien por ahí está solucionando, que diga, está creando un contraejemplo de Gettier y bueno, pues la definición tradicional siempre estará sujeta a revisión, ¿no? A que aparezca un contraejemplo y hay que abordarla, ¿no? Ese es el problema de abordar cada uno de los contraejemplos de Gettier, que aunque tú logras resolver los ejemplos de Gettier originales, hay un montón todavía más propuestos y que se vendrán y que se seguirán apareciendo, ¿no? Entonces no es una solución tan efectiva y la segunda opción que ella da, a ver si ahorita busco en mis archivos el artículo, me recuerdan al final para que les pase el PDF. Y ahí dice pues que aunque fueran efectivos los contraejemplos de Gettier, eso nada afecta el desarrollo de la ciencia, ¿no? O sea, siempre vas a tener resultados en la ciencia aunque tengas estos contraejemplos de Gettier. Y ella dice, por ejemplo, ¿en qué ha afectado el desarrollo científico tecnológico la objeción de Gettier en epistemología? Pues en realidad en nada, ¿no? Seguimos teniendo ciencias, seguimos teniendo resultados en la ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la conclusión a la que esta persona llega, ¿no? Recuérdenme al final a ver si puedo encontrar el artículo y se los paso para quien esté interesado en leer su artículo. Que no tenía un poder hacia atrás esta pibita así, ¿no? Pelo gallo. Uy, yo creo que se iba a agarrar. Round 3 fights. Ah! Beating with all the dick!
Me la cambió bien chido. Blanca. Siempre ha sido un dolor, man, el Blanca. Ok, dice: en estos casos infieres la creencia verdadera justificada a partir de una creencia falsa justificada. Que Smith posee un Ford, que eso es una oveja. Tu justificación, podríamos decir, pasa por una creencia falsa. Naturalmente, algunos de los primeros intentos de reparación estipularon que una creencia constituye conocimiento solo si es verdadera y está justificada, y su justificación no se deduce a partir de una creencia falsa. Pero esta no es la clave de los problemas de Gettier. Modifica el caso de las ovejas para que no formes primero la creencia de que eso se trata de una oveja, sino que procedas directamente a la creencia de que hay una oveja en ese campo. O considera el siguiente caso, debido originalmente a Carl Dinet. Estás conduciendo por el sur de Wisconsin, cerca de Waupun. En un esfuerzo por verse más prósperos, los habitantes han erigido una gran cantidad de graneros falsos o fachadas de granero. 3 por cada granero real. Desde el camino, estas fachadas son indistinguibles de los graneros reales. No eres consciente de este engaño inocente. Mirando lo que de hecho es verdadero, un verdadero granero, creas la creencia de que ese es un buen granero. Pues está, lo primero es granero. De nuevo, la creencia es verdadera. Tienes justificación para sostenerla, pero a muchos les parece que no constituye conocimiento. Continúa el motivo bucólico con el siguiente caso. El servicio de parques acaba de limpiar un sendero de brida popular en Yellowstone, en previsión de una visita de un pez gordo del Departamento Interior. Un meneo con un sentido del humor perverso viene y dispersa 2 fanegas de estiércol de caballo en el camino. El oficial llega y se va a dar un paseo por el sendero, formando naturalmente la creencia de que los caballos han pasado recientemente. Una vez más, tu creencia es verdadera y justificada, pero no constituye conocimiento. Otro ejemplo más de Gettier, este, por extraño que parezca, anterior al nacimiento de Gettier, por unos buenos 20 años. Considera a una persona que al mediodía mira un reloj que se detuvo a medianoche la noche anterior, adquiriendo así la creencia de que es mediodía. Esta creencia es verdadera y podemos estipular justificada, pero claramente no es conocimiento, ¿no? Quiero mi Will. Dice: cierto que vas a cerrar cross examen en español. Así es, ma, de que ya se fueron. De que se pusieron a jugar el Jorge y el Daniel. Y el, no, era el Jorge y el Diego, ma. El Daniel no es de cross examen. Quedó Blanca, bájale. Thank you.
Eso. Gracias. Dice, juego con waifus chidas. Así es, así debe de ser, mae. Mai Shiranyo siempre ha sido mi crush desde morro. Los Geek compró Cross Examen. Sí, tiene varo de sobra el William. ¿Qué libro es ese? No sea tan weón, Will. Es el de Warrant and Proper Function. Garantía y funcionamiento adecuado para los paletos. Igbe, baby. Round 4, fight. Ah, Kiki, me sacó luego. Thank you. Round 5, fight. My, a ver si no me sacan. Thank you. Eso. Tengo mis dudas. Sí, creo que saco un golpe más fuerte con esos botones. A ver. Mientras el escape sería con este. Y L2, ¿qué pasa si...? Con ese cargaría, ¿no? Pero no me sirve. Yeah!
Yo, Jamie. Cerca la bala. Grande, Dan. So, dice, pero ¿por qué no precisamente? ¿Qué está pasando en estos casos? En los casos de Getir, los dos nuevos que presentó Plantinga. Un punto sobresaliente. En cada uno de estos casos es simplemente por accidente que la verdadera creencia justificada en cuestión es verdadera, ¿no? Entonces, era lo que les mencionaba. Los primeros casos de Getir tienen la característica de que llegas a la creencia, una creencia verdadera, pero en ese camino de, o en esa cadena de creencias, hay una creencia falsa. En estos casos, en el del granero, en el granero y en el del parque, no hay creencias falsas, ¿no? Lo que tienes es que llegas a la, a una creencia verdadera meramente por accidente, ¿no? Simplemente sucede que Brown está en Barcelona, que hay una oveja en otra parte del campo, que lo que estás viendo es un granero en vez de una fachada de granero, que el reloj se detuvo justo a la medianoche y por casualidad lo observaste exactamente al mediodía. En cada uno de estos casos, la creencia en cuestión podría haber sido también falsa. De hecho, eso no lo expresa con la suficiente fuerza. Estas creencias podrían haber sido mucho más falsas, ¿no? Hay tantos otros lugares donde podría haber estado Brown. Hay muchas más fachadas de graneros que graneros en el sur de Wisconsin. Con frecuencia o de ordinario se toman la molestia de hacer que el servicio de parque se vea mal. Hay muchas otras veces en que el reloj podría haberse detenido y así sucesivamente. Pero ¿cuál es la fuerza aquí de decir que las creencias son ciertas por accidente, ¿no? Lo que se conoce también como suerte epistémica. Follow H dice, sigue a memes de teología analítica desde hace 495 días. Eso qué capo. De verdad, cierra cross examen en español. Ahora que ya ves, Will, lo que haces con tus chismes. Oh, me la cambió. Yo con el Tulio, nada más 15 días. ¿Qué es lo que me gusta más hacer en el día? No sé, Mae. Cuando me pongo a estar traduciendo algún libro, jugando. Estudiando. No sé, Mae. Muchas cosas, ¿no? Round 3, fight. Come on, baby. Sobas. Nice, Agat se puede poner perro, Sí, a fuerza. Ah, qué gil. Yeah.
Yo callo. Try again, Keith. Así es, güey. Todo queda en manos de la waifu. A mí no me sale nada, por Gil. Aprenda al Jeremy, que sí saca los comandos. ¿Quieres ser esclavizado? Repetiste. Vale, tengo que quitar el autosave. Ahora a ver, espérenme. Ya la cagué. No importa, de todas maneras la noche es larga. Ah, es que no había configurado el control, mae. Con razón, yo decía, ahora qué vainas. A ver, ¿dónde lo dejé? Sí, con razón yo dije, ahora qué onda, por qué no responden los controles. A ver, L3, Star, Select, Simón. Ahí estaba, sí. Ok, ya quedó. Ah, sí, ya dejé los Town, ahora sí, chidos. Uptime, ah, fíjate, eso está chido, 47 minutos transmitiendo. Igde, baby. Round 4, fight. A ver, ahora sí. Dice, well, la idea básica es bastante simple. Una creencia verdadera se forma en estos casos de acuerdo, pero no como resultado de la función adecuada de los módulos cognitivos gobernados por las partes relevantes del plan del diseño, ¿no? Y aquí viene la respuesta de Plantinga a los contraejemplos de Gattier. Dice, las facultades involucradas funcionan adecuadamente, pero todavía no hay garantía. Y la razón tiene que ver con el entorno cognitivo local en el que se forma la creencia. Considere el primer ejemplo. El original de Smith posee un Ford o Brown, está en Barcelona. Nuestro plan de diseño nos lleva a creer lo que otros nos dicen. Existe lo que Thomas Wright llama el principio de credulidad. Un proceso de formación de creencias en el que en su mayoría creemos lo que nuestros colegas nos dicen. Por supuesto, la credulidad se modifica por la experiencia. Aprendemos a creer a algunas personas bajo ciertas circunstancias y no creemos en los demás bajo otras. Aprendemos a no formar creencias acerca de una disputa matrimonial hasta que hayamos tenido noticias de ambas partes. Descontamos declaraciones hechas por vendedores de televisión y candidatos para cargos públicos. Aún así, la credulidad es parte de nuestro plan de diseño, pero no funciona bien
cuando nuestros compañeros nos mienten o nos engañan de alguna otra manera, como en el caso de Smith, que miente sobre el Ford, o los habitantes de Wisconsin, que se dispusieron a engañar a los turistas que se pasean por la ciudad, o en el meneo para engañar al funcionario del Departamento Interior. No funciona bien en ese sentido de que el resultado de su adecuado funcionamiento en esas circunstancias no es necesario o no da como resultado una verdadera creencia. Más exactamente, no es que la credulidad no funcione bien en estos casos. Después de todo, puede estar funcionando precisamente de acuerdo con sus especificaciones en el plan de diseño. Es más bien que la credulidad está diseñada, podríamos decir, para trabajar en un cierto tipo de situación. Una en la que nuestros semejantes no pretenden engañarnos y diseñada para producir un resultado dado, nuestro aprendizaje de parte de nuestros semejantes en esa situación. Pero cuando nuestros compañeros nos dicen lo que piensan que es falso, entonces la credulidad no logra el resultado deseado, ¿no? Entonces, recuerden lo que vimos en el streaming anterior. ¿Se acuerdan que al principio le saqué una... lo que sería el esquema, bueno, no el esquema, sino las condiciones de lo que es una creencia verdadera garantizada, y hay cuatro condiciones? Igualmente, eso es lo que vimos en la primera serie de streamings del capítulo 1. Bueno, en la primera condición es que una creencia está garantizada si primero nuestras facultades cognitivas están funcionando adecuadamente. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, lo que acabamos de leer en estos dos streamings anteriores, ¿no? Plan de diseño, plan máximo, diseño, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí la respuesta de Plantinga. William R. Antone is now following. Thank you for the follow. Y aquí la respuesta de Plantinga es que dice, ok, en estos casos de Gettier, nuestras facultades cognitivas están funcionando adecuadamente, ¿no? Pero la segunda condición, recordarán... Daniel Sasso Aquino liked the stream. Thanks for watching. La segunda condición, recordarán, es que nuestro entorno, nuestro ambiente, nuestro entorno tiene que ser el adecuado, ¿no? En este caso, Plantinga dice que aquí no hay conocimiento. ¿Por qué? Pues porque nuestro ambiente no es el adecuado. ¿Y cuál es esa parte que no es el adecuado en este caso? El testimonio de las otras personas o lo que él dice, ¿no? Que de los tantos factores por los que llegamos a creer una proposición como verdadera, nos han mentido, ¿no? Ay, el Wills. No me salía nada porque no la seguía. Tenía que ser cosas de bebé. Dice, la creencia de que uno va a llegar bien después de tomar un vuelo, ¿qué tipo de creencias es? Pues es pura fe, man. Por ejemplo, ¿tus creencias, tus facultades cognitivas están funcionando adecuadamente? Sí, ¿no? ¿Es el ambiente adecuado? Ahí podría estar algo así como que extraño. De hecho, vamos a ver después lo que tienen que ver con las creencias a futuro. Plantinga también lo va a abordar, ¿no? Y también abordó hace rato, en el principio, las creencias que te llevan a creer que vas a mejorar de una enfermedad, ¿no? Dice, pero la fiabilidad de nuestras facultades cognitivas es una creencia propiamente básica. Ah, pero recuerda que esa es una visión internalista, ¿sí? Que tener esa creencia de que la fiabilidad de nuestras facultades, tener esa proposición sería una cuestión internalista, ¿no? De hecho, esa no es una creencia. La viabilidad de nuestras facultades cognitivas, esa ni siquiera es una afirmación, Will, no sea my. Lo que quieres decir que nuestras facultades cognitivas son fiables es, ¿qué sería, una creencia básica o propiamente básica, no? Bueno, ahí está. A ver, bueno, ahora me regresé dos rounds, ¿no? Es el Jeremy, no sea my, güey. ¡Ay! ¡Ikudo!
A ver, ahora sí, déjame ver cómo está esta vaina. R1, sí, está mal. Se regresó también el... Aquí está R1, R2. Quedamos... No sé qué haga con esto. Se lo voy a dejar ahí a ver qué es. Ahí está, ahora sí, ya también ya me puedo barrer en el piso. ¡Ay, el COVID! ¡Ahora qué jalada! Sí, al Jorge le da miedo. Final round fight. Grande King. Los peores antes son los de TikTok. Ni tanto, ya ves que funaron al Will. Ah, ¿qué onda, mi Daniel? No te saludé, perdón. Perdón, mi Dani. ¿Cómo estás? Todo bueno el Win. Es más, Will, ¿te aventarías un debate un día de estos sobre la simplicidad divina? Ya que tanto la defiendes. A ver, ahora sí. Nada, mi Daniel dice, recién llegué, ¿de qué me perdí? Nada, estamos con lo... Ya saben que es jueves de juegos de pelea y lectura de un escrito filosófico. Estamos continuando con la cuestión de Alvin Plantinga sobre la garantía y funcionamiento adecuado. Dice, no tiene nada que ver con el directo, Cuda, pero aquí te dejo el link del artículo que habla del rechazo de la doctrina marxista de la teoría del Big Bang, la entropía, la segunda ley de la termodinámica y el principio del universo ex nihilo. El propio Engels dijo que un principio del universo apuntaba a Dios y que por eso debía ser rechazado. Está bien mamones los comunistas, sobres. Seguir al enlace, sí, ¿por qué no? Ya está. Descargado, mae. Hijo, te perdiste de la primera parte. Así es. Se voy a funar a uno que dice que le parece bien el dilema de Piccolo. No, yo no le sé. Tengo que estudiar. A ver. Yo no le sé, pero bien que él anda diciendo que es absolutamente cierta, ¿no? Continuando. Pero por supuesto, no son solo las intenciones de nuestro prójimo lo que cuenta. Incluso si tienen buenas intenciones, aún podemos tener una situación de guetear. Considera un niño cuyos padres están seriamente confundidos y por lo tanto le enseñan que con esa falta de ortografía. Una batería de falsedades con solo una verdad ocasional arrojada por accidente. Tal niño no conoce las verdades ocasionales que se le enseñan, a pesar del hecho de que no tiene nada de malo su equipo cognitivo y a pesar de que sus padres intentan enseñarle nada más que la verdad sin adornos.
Gilbert Harman ha llamado nuestra atención sobre casos cada vez más sutiles de este tipo general, casos en los que cada vez es más difícil determinar si existe o no una garantía. Las noticias de la tarde de CBS informan que el general X ha sido asesinado. Estás viendo las noticias y, naturalmente, crees que el general X fue asesinado. Como ocurre, hubo una retractación en un noticiario de CBS posterior, pero también una posterior retractación de la retractación, y el general X fue de hecho asesinado. No escuchas ni la retractación ni la retractación de la retractación, y por tanto crees todo el tiempo que fue asesinado. ¿Sabes lo que fue? ¿Y si la primera retractación se debió meramente a las acciones maliciosas de un bromista para que nadie que lo supiera lo creyera? ¿Qué pasaría si no hubiera una retractación del informe de asesinato, sino solo debido a un mal funcionamiento de las comunicaciones? El correo que lleva el informe de que el general está a salvo cae en un arroyo y su mensaje es devorado por pirañas. Puede ser monumentalmente difícil decir si existe una garantía o una garantía suficiente para constituir conocimiento en tales casos. Pero lo que está claramente en discusión en estos casos es un mal funcionamiento de algún tipo, una desviación de la norma, de la cadena de comunicaciones, ¿no? Dice, comencé a estudiar el Kalan y por accidente refuté todo el marxismo. Sí. ¿Cómo ven al Will diciendo que la simplicidad divina es una creencia propiamente básica sin un derrotador? Dios mío. Lo que has dicho, pero al revés. Round two. Jorge Mendez liked the stream. Thanks for watching. Gracias. De hecho, en la serie de Bob Esponja ya se resolvió ese debate. Sí, a fuerza. Grande Bob Esponja, siempre adelantado a su tiempo. No como los Simpsons. Grande Bob Toronja. Tal cual, mae. Grande Bob Toronja. La Wi-Fi. Imposible perder. Ah, 1964 es un gran libro. The sign in the order of the mouth. Show me your.
Bob Esponja igual a Tomás de Aquino. Eso. ¿Viste cómo aparece primero Bison? Pero cuando empiezas, aparece primero Balrog. Esa es una jalada, May. Don't stop me. Round 1. Fight. 1964 es el libro pirata, así es. Dice, lo que cuenta, porque la garantía de una creencia que se forma sobre la base de la credulidad no es solo ese mecanismo de formación de creencias y sus virtudes, sino también las credenciales epistémicas que la proposición que crees tiene para la persona de quien la adquiere. A ver qué dice la nota al pie. Ah, pues aquí sí. Capítulo 4, sigamos. Sí, en el capítulo 4 aborda todo el tema del testimonio, ¿no? Está padre ese capítulo. La credulidad está diseñada para operar en presencia de una determinada condición, la de nuestros compañeros que conocen la verdad y que están dispuestos y son capaces de comunicarla, ¿no? Ojo ahí, May. En ausencia de esa condición, si produce una creencia verdadera es solo por accidente, en virtud de una buena suerte epistémica, en cuyo caso la creencia en cuestión tiene poco o nada a modo de garantía, ¿no? Ahora aquí. Sí, esa es la garantía. Sí, sí, es Lewis, es de los primeros que aborda la vaina de la maldad. Lo hace bien el man. Como debe de ser, ¿no? No te podrías esperar menos de C.S. Lewis. Ah, sí, 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 cierto. Sí, tienes toda la razón, Daniel. Lo bueno que es bien raro toparse con fideístas, a menos que sean los güeyes de cultura teológica. Round 3, fight. Qué bobay son, párale, ¿no? Maldito Bison. Hiciera tan chido porque Ascombe le dio una rastriza. Quedo con el Willen criticando al gran C.S. Lewis. ¿Le ganaré? ¿No le ganaré? No creo. Bison es peor. Mira, ya me la está dejando Cayetana. Ni siquiera me ha dejado respirar. Ya peló gallo. Y ya pues. Sí, tenía que haber dejado a May al final. Es que este era el chido. Form up your team. Daddy, Mike!
Los pides. Y así me va a quedar otra vez el control, mae. Con lo barato que salen. Dice, no casi todos los ejemplos de Gettier implican credulidad, por supuesto. Considera el caso de las ovejas en el campo o el reloj que se detuvo a la medianoche. En estos casos, al igual que en el caso de los ejemplos que involucran credulidad, hay una especie de falla en la situación cognitiva, una infelicidad menor, una pequeña falta de ajuste entre las facultades y el entorno cognitivos. El locus de la infelicidad, en estos casos también, no son las facultades cognitivas de la persona que forma la creencia verdadera justificada, que carece de garantía. Estas funciones como deberían. El locus está en cambio en el entorno cognitivo, se desvía, ordinariamente en un pequeño grado, de las situaciones de paradigma para las cuales se ha diseñado la facultad en cuestión. En los casos de cerebros en una tina, el entorno cognitivo es engañoso, pero en una escala masiva. Por lo tanto, los casos de cerebro en tina no son casos de Gettier. Por lo tanto, el lobo está vestido de oveja, o Smith miente, o los wisconsinitas engañosamente dan la apariencia de opulencia, o el meneo está teniendo su pequeña broma. Toma por el momento que esta noción de un plan de diseño es más que una metáfora. Imagina que hemos sido conscientemente diseñados, quizás por Dios. Entonces, el diseñador de nuestros poderes cognitivos habrá diseñado esos poderes para ciertas situaciones, ¿no? Serán diseñados para producir principalmente creencias verdaderas en los principales tipos de situaciones que, como lo ve el diseñador, sus propietarios normalmente se encontrarán. Lo que tenemos en las situaciones de Gettier es que una creencia se está formando en circunstancias que difieren de las circunstancias paradigmáticas para las cuales nuestras facultades han sido diseñadas, ¿no? Que bueno, es una teoría. También podrías aplicar ahí una teoría de la epistemología, ¿no? Uy, cuánta verdad, mae. Dice, ¿dónde está eso de la abuela, mae? ¿Por qué dice? Ah, ya, lo que dice el Daniel. Las pibas en el cielo. Ay, abuela, te extrañé tanto. Los pibes, a ver, aquí no, ¿cómo vas a creer en la simplicidad divina si Dios tiene diversas facultades? ¿Estás menso o qué? como tal cual, man. Tal cual. Eso es lo que va a pasar cuando lleguemos al estado ya último de nuestras existencias. Los pobres tomistas se van ahí a tener que arrepentir de su falsa simplicidad divina, de su entidad abstracta ahí, ¿no? Como dice la Biblia, que Dios enjugará cada una de nuestras lágrimas. Pero eso no puede ser si Dios es simple, ¿no? ¿Qué casa, Simón? ¿Qué hago con el control? Me está fallando. ¿Cuál cargo aquí, man? Porque tengo el morado, que es la barra de SNK. Yo me acuerdo que podías cargar, pero no sé si era con los dos de puño o los dos de patada, bro. Round two, fight.
fight. No te acuerdas, Dani, con cuál se carga. Ay, ahí está. Yo soy un poco luterano, arriba Lutero. Sí, en grande Lutero. Sí, es cierto, Lutero creía en la Eucaristía, en la Virgen y eran antisemitas. Round 3, fight. Nada más le faltó ser fan de Cutis. Este weón. Ahora qué jaladas, ¿viste? Saque ese perro. No, watch. Me voy a matar, me voy a matar. Quedo con ese Bison maldito. Saqué al Akuma. Oh, impresionante, eres más fuerte de lo que pensé. Estoy interesado en los peleadores callejeros. Se volverán más fuertes. Dice ahí, dice Will, mira. Pero a la siguiente yo ganaré. Absorberé todo el poder de mi Psycho Power. News Combo 7. Good evening, this is News Combo 7. La pelea final entre Millennium Falcon. Pasa muy rápido para traducirlo, man. En una entrevista con los ganadores, ¿no? No está mal. Tuve suerte, pero gracias. Andy, si estás viendo, por favor contáctame. La policía anda buscando ahí un sospechoso, Mike. Quedé. Entonces, lo primero que debemos ver sobre las situaciones de Getir es que las creencias verdaderas en estas situaciones son verdades por accidente, no en virtud de la función adecuada de las facultades o los mecanismos de producción de creencias involucrados.
Y lo segundo que hay que ver es que en el caso típico de Getir, el lugar del problema cognitivo se encuentra en el entorno cognitivo. Este último es en cierto modo equívoco. El reloj se detuvo inesperadamente. El usualmente confiable Smith está mintiendo. El lobo está vestido con piel de oveja y así sucesivamente. Y aquí podemos notar que los ejemplos de Getir vienen en grados. El grado en cuestión es una función del grado de desviación de las circunstancias paradigmáticas para las cuales está diseñado nuestro equipo cognitivo. Vamos a terminar de ver los créditos en lo que veo aquí sus preguntas. Dice... Lutero era antisemita, pero una vez me vi una película de Lutero en una iglesia judaizante. En una noche de cine cristiano. No dije nada para no quedar como mamador. Pero tú hubieras hablado, Mike. Es que primero, lo importante es la libre expresión, ¿no? ¿Cómo te vas a quedar callado? ¿De qué murió Calvino? No sé, a ver, Dani, ¿tú qué sabes de eso? Yo también tengo la duda ahí de cómo, ¿cuáles fueron los últimos días de Calvino? Puro japo, ¿no? Espérame tantito. ¿Sabes qué decían? Ahí están. Pasan los títulos, ¿verdad? Es lo que yo te decía. Dice, verdad por accidente. Por ejemplo, cuando dije en un debate que el presidente chileno Salvador Allende era homofóbico, aunque en realidad yo no sabía si era cierto o no. Luego investigué y resultó que Allende sí era homofóbico, pero en el momento del debate no lo sabía. Solo lo dije porque lo leí en un hilo de Twitter. Es cuando los hilos de Twitter son fuentes confiables, ¿no? Para los que rechazan Twitter. Salvada completada. Ahí está, ok. Dice la wiki que se le reventó un vaso sanguíneo de tos y decayó su salud hasta que se petateó. Man, estaba determinado a que pasara eso. Es un buen momento para soltar la encuesta. Todavía no terminamos, ¿no? Voy a acabar esta sección de Getir, pero luego se me olvida la encuesta, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Cómo era? Mostrar resultados. Uy, Mike, échense un volado, ¿no? Está en empate Capcom Fighting Evolution con X-Men Children of the Atom. Entonces voy a leer, voy a darle una lectura todavía en lo que es ese desempata alguno, ¿no? Y nadie votó por Red Air, Mike. No conocen el juego de Red Air. Qué giles, la verdad. Dice, ¿pero es esto realmente una característica esencial de las situaciones de Getir? Es decir, ¿es realmente esencial para las situaciones de Getir que el problema en cuestión sea una característica engañosa del entorno cognitivo? Yo creo que no. Considera el siguiente ejemplo de Getir atribuido por Chisholm a Meinong y de nuevo anterior al nacimiento de Getir. Un anciano guarda forestal austriaco vive en una cabaña en las montañas con su hija. Hay un huevo de carillones de viento colgando de una rama justo afuera de la ventana de la cocina. Cuando suenan estas campanas de viento, el guardabosque crea la creencia de que sopla el viento. A medida que envejece, su audición desconocida para él se deteriora
ya no puede escuchar las campanas. También a veces está sujeto a pequeñas alucinaciones auditivas en las que le parece escuchar campanillas de viento. Y ocasionalmente estas alucinaciones ocurren cuando sopla el viento. En estos casos, entonces, él ha justificado la creencia verdadera, pero no el conocimiento. El problema no es con el medio ambiente, sin embargo, sino con su audición. Daniela Rogers Mantilla liked the stream. Thanks for watching. Gracias. Por lo tanto, no es correcto pensar que las situaciones de Getir solo involucren contaminación cognitiva del entorno. El problema puede ser con las facultades de la gente más que con el entorno, ¿no? Y bueno, ahora sí ya hicieron el desempate. Voy a mostrar entonces los resultados. Y quien ganó fue pues X-Men Children of the Atom, ¿no? Ese va a ser el juego que voy a estar jugando para la siguiente semana, ¿vale? Creó un clip de 60 segundos. Eso es todo, man. Dice, ya fue mucho Capcom. Pues sí, man, me reventé Capcom vs. NK 2, 1. Y no recuerdo qué fue la anterior, man. Entonces ya para cambiarle un poquito, ¿no? Calvinizos al enterarse de que Calvino no era calvo. ¿Es eso el problema de la causalidad que menciona Hume o me estoy confundiendo? De hecho, Hume lo aborda más adelante. Más adelante me parece que aborda a Hume con el tema de la causalidad, me parece. Dice, bueno, ¿qué es esencial aquí? Primero, por supuesto, las situaciones de Getir son aquellas en las que el creyente está justificado en sus creencias, ¿no? Aquí vamos a leer esta vaina. Dice, aquí uso justificación no como sinónimo de garantía, sino A, para denotar la condición de no haber incumplido el deber epistémico y no haber hecho más de lo que permite la obligación epistémica, y B, denotar ese vago y analógica condición relacionada de ser tal que todas aguas bajo de la experiencia, downstream from experience, va como debería ir. Bernie Warren, The Current Debate, página 10 y subsiguientes, ¿no? Este es el primer libro de Alvin Plantinga. Recuerden que Plantinga, su proyecto de epistemología, es una trilogía. Son tres libros. El primero es ese que menciona, Warren, The Current Debate, en la que prácticamente es una crítica, plantea objeciones a las teorías internalistas, ¿no? Su segundo libro es este, el que estamos leyendo ahorita, el de Warrant and Proper Function, Garantía y Funcionamiento Adecuado. Este es el libro que estamos, su segundo libro, el que estamos leyendo. No hay tanto pierde, si ustedes no han leído el primero, no se pierden de nada, porque como dije, no se enfoca en exponer a grandes rasgos su teoría de garantía y funcionamiento adecuado. Menciona un poco nada más, pero en realidad así como que vagamente lo pule en este segundo libro. El primer libro se dedica prácticamente a criticar o objetar el externalismo y las teorías de justificación comunes, ¿no? Y su tercer libro es el de, dejar si recuerdo bien el nombre, es el de cristianismo y, no, a ver, espérame, ¿cuál es el tercer libro, man? Es cristianismo. Creencia. Ahorita lo. Creencia cristiana. Ahorita. Espérame. Es Christian. ¿Dónde está? Es que me suelta. No. Esta es la versión. Esta es la versión resumida, la que es Knowledge and Christian Belief. Les voy a pasar. Warranted Christian Belief. Ese es su tercer libro. Warrant and Christian Belief. Este es el. Este libro que les puse en el link es como un resumen o una versión más popular del tercer libro, el que puso ahí Will, el de Warrant and Christian Belief.
Ese es el tercer libro. Y esos tres libros son la trilogía completa de Alvin Plantinga. Y este de Knowledge and Christian Belief es una versión popular, ¿no? O sea, le baja el nivel académico que tenía en el tercero. Así para que Will o el Danny o nosotros lo podamos leer y entender, ¿no? Entonces, si ustedes quieren leer un resumen o su proyecto en general de la trilogía, ese de Knowledge and Christian Belief es una excelente opción. Y bueno, ¿no? Regresemos a donde me quedé. Dice primero, por supuesto, las situaciones de Getir son aquellas en las que el creyente está justificado en sus creencias. Él está dentro de sus derechos, él ha hecho todo lo que se podía esperar de él, y el resultado desafortunado, la falta de garantía, de ninguna manera debe atribuirse a su cuenta. Pero también hay algo más amplio. En el capítulo 1 de mi Warrant, The Current Debate, argumenté que el internalismo implica esencialmente una visión sobre el acceso cognitivo, ¿no? ¿Qué había dicho antes? ¿Que criticaba las visiones externalistas o internalistas? Si dije externalistas, me equivoqué. Es esto lo que critica en su primer libro. Las posturas internalistas, ¿no? De la justificación, ¿no? Lo que constituye o confiere una garantía en puntos de vista internalista debe ser accesible de alguna manera especial a la gente, ¿no? Y esto es importante porque sería la diferencia entre la garantía y la justificación, ¿no? Ten en cuenta que en todos estos casos de Getir, incluido el envejecimiento del guardabosques austriaco, el problema cognitivo tiene que ver con lo que no es accesible para la gente de esta manera. En un caso de Getir es como si todo lo relacionado con lo que en este sentido es interno para la gente funciona como debería, pero hay una dificultad relativamente menor. Una desviación relativamente menor del plan de diseño en algún otro aspecto de toda la situación cognitiva, quizás en el entorno, pero también posiblemente en algún aspecto del equipo cognitivo de la gente que no es interno en este sentido. Lo que es esencial para las situaciones de Getir es la producción de una creencia verdadera que no tiene garantía, a pesar de la conformidad con el plan de diseño en aquellos aspectos de la situación cognitiva total que son internos en el sentido adecuado para la gente. En estas situaciones de Getir hay conformidad con el plan de diseño por parte de los aspectos internos de la situación cognitiva, pero algunas características de la situación cognitiva externa en el sentido del internalista a la gente evitan la garantía, ¿no? Para paletos. Dice Daniel, ¿qué es paleto? Me palé de paleto, no sé si es una... Creo que es una... Creo que es de Chile. Creo... Es un modismo chileno, me parece, sin temor a equivocarme. Son los chilenos. Pero viene siendo alguien aquí. Viene siendo la única traducción al español de lo que en inglés es dummy. Dummy, no sé si has visto esos libros en inglés que dicen, por ejemplo, física para dummies, o biología para dummies, o informática para dummies. Si te das cuenta, nunca traducen el dummy, porque no hay una traducción al español exacta de lo que quiere, de lo que significa un dummy. La traducción para mí, o en el español, la palabra... que es, yo creo que idéntica en el inglés a dummy, es paleto. Paleto, ¿no? Te voy a buscar la definición. Dice que... aquí te dice que es de un pueblo pequeño de campo, pero... dice, poco educado y de modales y gustos poco refinados, dicho de una persona rústica y sin habilidad para desenvolverse en ambientes urbanos. Propio característico de la persona paleta, ¿no? Entonces diríamos que es que tiene poca educación, ¿no? O sea, que exactamente, ¿no? Un dummy. He visto traducidos esos libros y a veces usan la palabra torpe. Pero es lo que te decía, en realidad no es el sentido de dummy. Cuando alguien dice en inglés... para mí paleto es alguien así como... sin llegar a tonto. Es alguien más como que tiene cierta falta de conocimiento en algo, ¿no? O que...
O que como que le cuesta trabajo entender algo, ¿no? Pero nunca en el sentido peyorativo, ofensivo. Aunque paleta me parece que aquí sí es un, sí es ofensivo. Por eso yo le puse lógica simbólica para paletos, man. Los problemas de Getierra afligen las epistemologías internalistas y lo hacen esencialmente. La esencia del problema de Getierra que muestra que las teorías internalistas de la garantía son deficientes, ¿no? Lo que los problemas de Gettier muestran crudamente y sin la calificación necesaria es que incluso si todo va como debería con respecto a lo que es interno en el sentido internalista, la garantía puede estar aún ausente. La verdadera importancia de los problemas de Gettier, por lo tanto, no es que sean molestias técnicas relativamente menores que nos impidan obtener un análisis del conocimiento a prueba de contraejemplos. Su verdadero significado es que muestran que la justificación concebida de manera interna es insuficiente para la garantía. Por lo tanto, deberíamos esperar que una cuenta externalista como la presente teoría goce de cierta inmunidad a los problemas de Gettier, a menos que por supuesto consideremos el término problema de Gettier tan ampliamente que cualquier contraejemplo propuesto a la suficiencia de una propuesta de garantía cuente como un problema de Gettier para esa propuesta. Y de hecho, algunos de los casos de Gettier, el caso del envejecimiento del Ranger, por ejemplo, se descartan inmediatamente con el argumento de que las creencias en cuestión no están formadas por facultades que funcionen adecuadamente, ¿no? Perdona, paleta, dice Daniel. Bueno, ya es la última página, entonces ya vámonos tendidos como bandidos. Aún así, pensar en los casos de Gettier nos permite ver más de la forma y la complejidad del plan de diseño y aprender más sobre las condiciones bajo las cuales una creencia adquiere una garantía. Los diferentes casos de Gettier deben tratarse de manera diferente. Primero, considere de nuevo el caso original de Smith, Poisson Ford o Brown está en Barcelona, el tipo de caso que involucra testimonio y operación de credulidad. Aquí lo que vemos es que necesitamos una adición a la teoría oficial de garantía, más exactamente algo implícito en él debe hacerse explícito. Algunos mecanismos cognitivos o facultades toman como entrada otras creencias. La inferencia es el ejemplo obvio, pero algo similar sucede con respecto a la credulidad. En el último caso, no se trata necesariamente de que formes la creencia de que Pablo dice así y así, al formar la creencia de que tal y tal sobre la base de lo que Pablo lo dice. Esa creencia, que Pablo dice así y así, tal vez nunca llegue a la conciencia. Aún así, de alguna manera, estás consciente de que Pablo o alguien dice tal y tal cosa, y es sobre la base de esa conciencia que formas la creencia de que tal y tal cosa. Ahora, en el caso de la inferencia, es claro que el estado con respecto a la garantía de la creencia inferida depende del estado con respecto a la garantía de la creencia de la cual se extrae la inferencia. Pero algo similar es cierto para el testimonio. El estado de la creencia que se forma sobre la base del testimonio depende del estado de esta proposición en la estructura neoética de la persona que se obtiene. Digo proposición en lugar de creencia, porque por supuesto, en algunos de los casos de Gettier, la persona de quien tú adquieres su creencia por medio del testimonio no la sostiene. Smith, fanfarroneando sobre su Ford, por ejemplo, o los orgullosos pero impecables wisconsinitas. En el caso de tales mecanismos o facultades de formación de creencias de segundo nivel como inferencia y credulidad, entonces, la noción de funcionamiento adecuado debe incluir la proposición de entrada que tiene el tipo correcto de credenciales. Debe ser una creencia por parte del testigo y debe ser una creencia que tiene garantía para él. En los casos centrales y de paradigma tendrás la garantía de una creencia que adquieres a modo de testimonio solo si la persona de quien la adquieres la creencia sostiene la creencia y tiene garantía para ella, ¿no? Entonces, básicamente, regresando otra vez al tema del sostener una creencia por alguien que te dijo algo,
es conocimiento solo si la persona que te está informando de algo igualmente tiene garantía para sus creencias, sus facultades cognitivas funcionan adecuadamente, también su entorno funciona adecuadamente, ¿no? Las otras condiciones. Y en este caso, pues tiene que tomar en cuenta el principio de credulidad, ¿no? Dice por ahí, como el pariente norteño que no es retrasado mental ni tiene problemas, pero está poco educado, le gusta a su prima y cree que la vacuna para el COVID tiene un chip con el que el 5G lo controlará para hipnotizarlo con órdenes de un nuevo orden mundial y comunismo. Eso sería paleta, exactamente. Eso sería un paleto, man. Exactamente, ¿no? Es lo que acabas de... Es exactamente lo que acabas de decir, ¿no? Eso sería un dummy de nuestro lenguaje. Entonces, el meme me lo dijo un compa y yo le creo a ese pana, es epistémicamente adecuado. ¿No has escuchado de ese meme, no? Ah, me lo dijo un compa. Sí, sí, sí. Dice, por último... Hay otra manera en que la reflexión sobre los ejemplos de Gettier puede darnos una comprensión más profunda de la garantía. Considera los otros casos de Gettier, el caso de los graneros falsos o el meneo en Yellowstone o el reloj que se detuvo a la medianoche. En cada uno de estos casos lo que vimos fue que el entorno cognitivo local se desvió de alguna manera más o menos moderada de las situaciones paradigmáticas para las cuales se diseñó la facultad. ¿Pero podemos obtener una comprensión más profunda de la situación aquí? Creo que sí, pero para hacerlo debemos recurrir a concesiones y compromisos, ¿no? Entonces los dos tipos de, resumiendo, ¿no? Los dos tipos de contraejemplos de Gettier que menciona Plantinga en esta parte. El primero es que hay una creencia falsa entre las creencias que nos llevan a tener una creencia verdadera. Cuando se trata del testimonio, pues ya vimos que por el principio de credulidad, pues no hay conocimiento porque la persona, ya sea intencional o digamos o no intencionalmente, nos está dando una creencia falsa. Y en el caso del reloj, de todas esas vainas, el entorno está fallando de alguna manera. Aunque cabe resaltar que Plantinga no menciona en qué aspecto nuestro entorno aquí está fallando en qué manera no está funcionando adecuadamente en nuestro entorno, si se fijaron, ¿no? Lo deja como que vago. Por ejemplo, en el caso del reloj, que yo veo que son las 12 y digo son las 12 de la noche, ¿no? Pero resulta que el reloj se detuvo a las 12 de la mañana el día anterior, ¿no? Ahí lo que podéis decir es que el reloj pues estaba fallando, ¿no? Pero podría ser que se le gastó su batería, ¿no? Entonces el mismo reloj pues está funcionando, o sea, tiene un resultado de conforme a su plan de diseño, ¿no? Esperes que se pare el reloj si se le acaba la batería o algo por el estilo, ¿no? El Islam es literalmente fuente, lo soñé tal cual, man. Bueno, y hasta aquí le dejamos, gente. Hasta aquí le dejamos. La siguiente semana vemos lo de compensaciones y compromisos. Esta sección está chida porque también tiene relevancia para el tema, la típica objeción de si Dios es perfecto, ¿por qué no creó un mundo perfecto, no? ¿Por qué el ser humano tiene un diseño chafa, no? Prácticamente las cuestiones que vamos a ver la siguiente semana con compensaciones y compromisos nos ayudan mucho a resolver este tipo de objeciones, ¿no? Entonces, sale, gente, gracias por haberme acompañado aquí en otro jueves aquí de peleas y garantía y funcionamiento adecuado de Alvin Plantinga. Gracias a aquí los que dieron like, que compartieron, Anita por las estrellitas que me envió, gracias, muchas gracias. Gracias, gente, Daniel, William, ¿quién más aguantó hasta ahorita? Daniel, los dos Danieles, creo que nada más, creo que por el Jeremy, no sé si ya se fue antes o no. Pero bueno. Ah, sí, qué bueno que me acuerdas, Daniel, lo del artículo. Exactamente. A ver, deja ver si lo encuentro, weón. Porque no me acuerdo del título. Rápido lo busco aquí en la Mac, ya te digo.
nuevas perspectivas. No, eso no es. Creo que ya la encontré. Sí, sí, se me hace que es este. Así se llama. Un intento de disolución al problema Gettier, de Marcela Ovalle. Así se llama el artículo. Así lo buscas en Google y espero que esté todavía disponible ahí en PDF. A lo mejor te suelto luego. Si no, en Discord yo se los paso, ya aquí lo tengo. Así se llama, un intento de disolución al problema Gettier por Marcela Ovalle. Vamos a abrirlo para que lo vean, aquí está. Presentado por Marcela Ovalle. Y es todo un... Y qué bomba, mira. Y es Cristiana la pibita, es teísta. Gilbert, dice, quiero dar infinitas gracias a Dios por la fortaleza. Eso. Mira, quiero dar infinitas gracias a Dios por la fortaleza, compañía y sabiduría que me dio cada día para no desfallecer durante el desarrollo de mi carrera. Ta 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 ta. Qué bueno. Entonces aquí está, tabla de contenido, introducción, los contraejemplos de Gettier, presentación de los contraejemplos, caso, las monedas en el bolsillo, Brown está en Barcelona. Brown está en Barcelona, si dan cuenta, fue el que mencionó ahorita Plantinga. Dos reacciones a los contraejemplos de Gettier, las fallas en los contraejemplos de Gettier, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me parece que resuelven muy bien los contraejemplos de Gettier. Y bueno, eso es todo. Sale, mi gente. Sin más, pues me despido. Ahora sí, que pasen una excelente noche. Mañana los veo yo. Mañana seguimos jugando The Vagrant. Y mañana es de chat, ¿no? Preguntas, comentarios, cotorreo, lo que ustedes quieren mañana, ¿no? Igual a la misma hora, ¿vale? Que descansen, que Dios los bendiga.